Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Dramatical Murder Reconnect en Naruto de Noise. Y recordarán que pues estamos aquí hablando las cosas con Tae, donde ya salieron los trapitos al aire. Y bueno, pues Tae está así como que tenme paciencia, señor. Así que pues sigamos. Recuerden que los videos de Dramatical Murders duran poquito, porque pues estoy traduciendo el juego todavía, así que sean pacientes. Además, sé que lo más seguro las pocas personas que están viendo los gameplays de Dramatical Murder es porque pues ya lo conocen y ya lo jugaron, pero aún así a las poquitas personas que estén viendo mis videos de Dramatical Murder, muchas gracias. Porque pues realmente me gustaría tener los gameplays tanto del primer juego como del segundo. Y del primero ya lo terminé desde hace tiempo. Y pues ahora estoy con el segundo, ¿no? Dramatical Murder Reconnect. Y bueno, pues, darle duro. Y Tae se queda así con los puntos suspensivos. La abuela da un sorbo a su té y me miró. ¿Soya? ひ孫の顔が見られないってのは寂しいけどね。 Bueno, estoy un poco triste porque no voy a tener bisnietos. O sea, esa era la razón de su cara. Y uno pensando que tal vez se negaría. ただね, お前がここまで育ったのは Pero es un milagro que haya llegado tan lejos. Lo único que deseo. Todavía no terminaba de hablar. Diablos, ¿qué fue ese sonido? Mis vecinos están volviendo a golpearse. Bien sabes, pero sonó bastante fuerte. Hasta me desconcentré. ¿Dónde iba? Así era que Tae todavía no terminaba de hablar. Va de nuevo. Lo único que deseo es que seas feliz. Haz lo que quieras hacer. Tadashi, saki itta koto o wasureru n janai yo. Mayottara tsumazuku. Pero no olvides lo que te dije. Si no estás seguro, tropezarás. Pero, tsumazuitemo akiramenai koto da. Pero incluso si tropiezas, no te rindas. Tae es una excelente abuela. Realmente muchas personas de la edad de Tae no aceptaría que su nieto sea gay.
incluso en la actualidad, aunque ya los movimientos LGBT y la gente ya es más pues fácil de que salgan del closet, todavía hay gente que se opone a eso. Dírmelo a mí, que mi abuelita no le gustó mucho, que en paz descanse mi abuelita, que pues enterarse que una de sus sobrinas fuera lesbiana, y cuando se le dijo, pues no dijo nada tan ofensivo, pero sí puso una cara fea, sobre todo porque, bueno, mi prima, es mi prima, sí, sobrina de mi abuelita, trajo a su novia con la familia, y bueno, todos lo aceptamos, respetamos, pues, a mi prima, ¿no? Sus preferencias. Pero pues una persona mayor es otra cosa, ¿no? Es más difícil que lo acepte o lo simule, aunque sea. Y mi abuelita no es nada bueno, no era nada bueno disimulando ella. Y bueno, obviamente sí se notó. Pero en fin, pues costumbres, ¿no? Mi abuelita era de otra época. Y ahorita actualmente pues la gente ya es más liberal en ese tipo de temas. Y yo, si llego a tener un hijo o una hija que se me fueron para el otro lado, pues los apoyaría, la verdad. Su vida, que de hecho tengo yo, ¿verdad? Pero bueno, las generaciones cambian y actualmente somos más abiertos. Pero todavía hay gentes que se resisten a abrirse. Pero en fin, creo que me fui por otro lado, ¿verdad? Sigamos, sigamos. La tensión se había disuelto, pero escuchar eso solo me da ganas de llorar más. Respiro lenta y profundamente para contener mis lágrimas. Puedo sentir los bordes de mi visión borrosos cuando extiendo una mano y la coloco encima de la de la abuela. Ay, perdón, mi hipo me ganó. Arigato. Abuela, gracias. La abuelita. Dozo. Abuela, cálmate, no es, ya le dije abuelita. Cuando Nois la llama abuela, se endereza y luego baja humildemente la cabeza. Arigato. Gracias. Me agradece porque aceptó la relación. Oh, y también que se llevara a Oba. Hasta Tae se sorprendió tan formal Noise que incluso se inclinó entre ella. No, pues recordando la forma de ser de Noise, es bastante increíble que haga eso. No me extraña la reacción de Oba y de Tae. No esperaba en absoluto que Noise hiciera eso. Olvidé mis lágrimas y lo miré. La abuela también lo mira con sorpresa. Gracias. Nunca pensé que llegaría a escuchar esas palabras de la boca de Nois. Ya ves, Oba, los milagros siempre existen. Pero eso me hizo muy feliz. Nois le dio las gracias desde el fondo de su corazón. Estoy tan feliz. Ah, oh, ya terminamos con la conversación. La conversación. ¿Y ahora qué? Después de eso, nos tomó alrededor de 2 días completos tener todo listo para partir hacia la casa de Nois. ¡Ya nos vamos! Nois aparentemente se está quedando en un hotel cerca del aeropuerto en este momento. El único aeropuerto de la isla está dentro de Platinum Jail, pero ahora está abierto incluso a la parte antigua de la ciudad para que podamos entrar y salir libremente. Después de hablar con Nois, decidí irme a Alemania después de todo. Estábamos hablando de todo tipo de cosas y Nois me dijo esto. Ba-san ga itteta yatsu da kedo, moshi anta ga mayotteru nara tte yatsu. Sé que la abuela ya mencionó sobre si todavía no está seguro. Oh. Are sa. Ore mo sou omou kara. Bueno, yo también pienso lo mismo que ella. Moshi anta ga ore ni nagasareteru dake de honto wa mayotteru nara sou itte hoshii. Si solo estás de acuerdo conmigo, pero en realidad todavía no estás listo,
quiero que me lo digas. ちゃんとした合意がないのに連れて行きたくねえし。 No quiero llevarte contra tu voluntad. そんなこと。 Eso no. だからまず一緒に来てもらって、どんなところか見てほしい。 Es por eso que primero quiero que vengas conmigo para que veas qué clase de lugares. それでどうするか決めればいい。 Después de eso puedes decidir qué hacer. 俺の本心としては、あんたに向こうに住んでほしいけど。 Quiero decir, realmente quiero que vivas conmigo allí. Realmente Nois ha madurado mucho, bastante. Es increíble cómo la gente puede cambiar. Bueno, sería bastante difícil levantarse y mudarse de repente. Sin embargo, siento lo mismo por vivir con él en Alemania. Pero todavía tengo lazos con este lugar que realmente no puedo cortar. Entonces, estaba agradecido por la sugerencia de simplemente ir a ver cómo es al principio. Cuando le pregunté a Noy sobre los boletos de avión, dijo que realmente no hay tanta gente saliendo de Midorojima. Así que deberíamos poder conseguirlos el día anterior o incluso el mero día. El día antes de partir, empaqué ropa para unos días, recogí a Ren y fui al hotel de Nois. Nois vino hasta mi casa para llevarme al hotel en Platinum Jail, cerca del aeropuerto. Cuando llegamos, el lugar era enorme. Fue pura extravagancia, como todo en Platinum Jail. Me detuve en seco en el vestíbulo del hotel, mitad por curiosidad y mitad por nerviosismo. ¿No cambió la melodía? ¡Qué hotel tan lujoso! Diría yo que nunca he estado en un hotel lujoso, pero la verdad es que sí lo he estado. Y es bastante increíble, realmente te sientes como que no eres de aquí, no perteneces aquí. Y pues bueno, es cuestión de acostumbrarse. Ya después de años de ir al mismo hotel, como que me acostumbré. Pero no es que vaya tan seguido, porque muchos hoteles son bien caros. Solo fui cuando hacemos viajes familiares en vacaciones, pues siempre a mi familia le gusta hospedarse en un hotel de 5 estrellas. Y desde que era más joven, nos quedábamos en buenos hoteles. Primero en hoteles bien baratos, menos 5 estrellas, cuando era niño me acuerdo. Después empezó a subir de categoría y actualmente ya nos hospedamos en hotel de 5 estrellas. Ah, cómo cambia la cosa, ¿verdad? Y está chido y disfrutable. Disfrútalo ahora. Sigamos. Cuando entro al vestíbulo, se sentía un poco siniestro. Cuando pienso, wow, esto realmente es Platinum Jail, todo tipo de pensamientos pasan por mi cabeza. Los recuerdos, tanto cariñosos como amargos, inundan mi corazón. El hotel me recuerda a Glitter. Mucho más elegante que Glitter, y aunque el exterior coincide con el resto de la ciudad, el vestíbulo tiene una especie de atmósfera clásica. El techo se eleva sobre mí, con el elegante sonido del agua que fluye de la fuente en el centro. No hay muchos invitados allí, por lo que destacan los mullidos sofás y las sillas vacías esparcidas. ¡Qué nostálgico! Murmuro. El sentimiento es bastante complicado. Pero esto no es como era en ese entonces. La mayor diferencia es el personal. Cuando se abrió la cárcel de Platinum... Bueno, cuando se abrió Platinum J, el personal fue reemplazado. Ahora está compuesto en gran parte de la gente de la ciudad.
Por lo tanto, el vestíbulo tiene una especie de sensación de paz. Mientras observo lo que me rodea, Noi se dirige directamente al ascensor. Corro tras él. ¡No! ¡No! ¡Kagi wa! ¡Ey! ¿Y la llave? Coil Nisho Type da. Ellos usan los coil como llaves. ¡Oh! ¡Narodo! ¡Oh! Ya veo. Los anfitriones de All Resident in the Street todavía usan llaves, pero supongo que tiene sentido que Platinum Gear esté a la vanguardia. Generalmente, solo usar tu coil es más que suficiente. De hecho, aparte de Glitter, nunca antes me había alojado en un hotel. Sé lo que se siente en usar llaves así literalmente, sino... Bueno, en el hotel que les cuento que he estado, es por tarjeta. Me dan una tarjeta, la tarjeta llave, y es cuestión de meterlo para abrirlo. Y la primera vez yo estaba de... ¡Ah, chinga! ¿Dónde meto esta cosa? ¿Dónde está mi llave? Me sentí bien pinche pobre cuando llegué a ese tipo de hotel por primera vez. Y mi propia sobrina, muchísimo más chiquita que yo, me enseñó cómo abrir la puerta y yo dije... ¡Oh! ¡Ay, no! Estas experiencias. Digamos, de hecho, aparte de Glitter, nunca antes me había alojado en un hotel. Secretamente estoy muy emocionado por ver cómo luce la habitación. Solo un poco tenso, subo en el elevador con Luis. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ólale! Está bonita la habitación, ¿eh? La neta, está muy bonita. Pero le vamos a dejar hasta aquí. Sí, ya es el momento de dejarle. Ya llegamos al hotel con Nois. Supongo que Nois Nova tiene muchas cosas de qué hablar, pero eso lo veremos hasta el próximo video. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y no se olviden pasar por mi blog, que ahí pueden ver las traducciones un poco más avanzadas que los gameplays, y también de disfrutar de dos juegos que no van a encontrar en mi canal, sino en mi blog, y ese es Omerta Chinifu no Okite y Omega Vampire, un juego de Omega Bears. Así que los invito a pasar a mi blog a gozar de esos gameplays. Y pues ahora sí, me retiro. Nos vemos. Hasta la próxima. Mátenme.